Buenas noches, mis queridos seguidores. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer un rico plato con solo pecho de pollo, papas y huevos. Para la receta de hoy vamos a utilizar el pecho de pollo en tiritas, la papa ya cortadas en rebanadas, 4 huevos, cilantro, media cebolla morada, ajo, paprika, un poquito de pimienta negra y queso de su preferencia. Primeramente vamos a usar un envase como prefieran. Le van a poner bastante mantequilla en el fondo, en los lados, lo van a rellenar de mantequilla. Cuando ya tengan todo listo, van a coger un envase pequeño, van a echar los huevos. Luego van a echar el cilantro, la cebolla, la paprika, el sazón en polvo, el ajo y la pizca de pimienta negra. Mi gente, perdón si estoy media tupida, pero tengo gripe. Vamos a batir todo muy bien por al menos un minuto con la ayuda de un tenedor. Batimos bien. Y ahora dejamos reposando. Y vamos a coger nuestras papas. Vamos a poner en el fondo la mitad de la papa que cortamos. Cortamos 5 papas en ruedas, o la pueden cortar como prefieran. Y van a agregar un poquito de nuestro preparado. La mojan toda un poquito. Luego ponen las papas que quedan. Después que las pongan todas, van a hacer lo mismo que hicieron anteriormente, o sea, mojarlas bien con nuestro preparado siempre. Mojamos bien todas nuestras papas. Ahora dejan reposar 2 minutos. Luego vamos a coger el pecho de pollo, un pecho de pollo entero en tiritas, cortados en tiritas. Lo vamos a poner bien en nuestro envase, nuestro paire de vidrio, no puede ser de metal, y van a poner todo muy bien. Luego, con el preparado que hicimos anteriormente, todo lo que queda lo van a echar todo encima de nuestro pollo. Recuerden mojar todo muy bien para que todo quede homogéneo, gustoso por todos los lados. Ahora vamos a tomar un poquito de papel lumínico y vamos a sellar muy bien. Tapamos bien para que no entre aire. Mientras ponemos el horno a calentar a 200 grados y lo dejamos calentando 5 minutos. Y pasados los 5 minutos vamos a poner nuestro paire al horno. Luego cerramos y lo dejamos por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, luego sacan, destapan y le echan el queso de su preferencia. Después que le echen todo el queso de su preferencia encima, mucho o poco como prefieran, vuelven y meten todo al horno. Cierran el horno por 10 o 15 minutos más. Y pasados los 15 minutos, pues aquí está nuestro delicioso plato. Muy gustoso, rico, sobre todo muy económico y fácil de preparar. Espero que nuestro video de hoy les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita y dejarme sus hermosos comentarios. No olviden hacerlo en casa. Es bastante fácil, delicioso y gustoso. Sobre todo muy económico y rápido de preparar. Les deseo una feliz noche a todos. Bye bye.